La primera sesión la empezamos en el café, empezamos a hablar en el café. Esta iba a ser la idea de esto, como les decía ayer, era un cierre, pero en realidad lo acomodamos acá porque tuvimos que ir acomodando los horarios de la gente y bueno, y nos quedó como primera actividad de la mañana. La idea es pensar juntos qué podemos hacer, en qué lugares podemos incidir. ¿Qué cosas están pasando alrededor nuestro que tienen que ver con estos temas que nos han convocado en estos 2 días de seminario? Que son muy. Vení, Caro, vení para acá. Sí, porque si no me dejan solo. No, no era la intención. No. Tengo, sí. Ahí está. Primero, tratar de identificar en qué procesos se está incorporando toda esta temática que nos preocupa, que tengan impacto, obviamente, en la vida ciudadana. En qué distintos niveles se está negociando cuestiones que tienen que ver con esto. ¿Cuál podría ser nuestro rol como organizaciones de la sociedad civil, como ciudadanos de a pie, como sector académico, como gente preocupada, digamos, por estos temas? ¿Y cuál podría ser nuestra estrategia para construir más y mejor los saberes? Me gustó mucho la frase que salió ayer, que fue tuya, Javi, creo, no sé de a quién, de cuáles son los saberes que hacen falta para el ciudadano Sí, Javi. en este contexto. ¿Qué tenemos que pensar que es necesario aprender y hasta qué punto podemos incidir en ese aprendizaje? Así que la idea es, en primer lugar, identificar espacios donde haya posible incidencia. ¿Se está hablando algo de esto en el Congreso? ¿Se está hablando de algo de esto en Naciones Unidas? ¿Se está hablando algo de esto en organismos internacionales? Sofía, seguro sabés de estos temas en la OIT, en la OMC, en los organismos internacionales donde se negocian algunas cuestiones, cuáles son los abordajes que se están haciendo. ¿Y cuáles son las posibles estrategias que podemos adoptar para incidir positivamente en esos abordajes? ¿Y a quiénes deberíamos apoyar, por ejemplo? Porque cuando miramos el escenario internacional vemos tratados de libre comercio, OMC, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también hay cosas de estas tratándose por ahí, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud. Cuestiones que tienen que ver con la FAO y las cuestiones alimentarias y todo lo que tiene que ver con la datificación y la tecnificación de la producción alimenticia. Cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación. O sea, es tan transversal el tema que los abordajes pueden venir de casi cualquier organismo internacional y seguramente también hay abordajes a nivel nacional. Yo les puedo contar, con Caro hemos estado yendo. El gobierno argentino se ha planteado una estrategia que se llama Argentina 2030. Supuestamente se está armando un plan de largo plazo y hay un área para armar un plan nacional de inteligencia artificial donde se están discutiendo temas vinculados con la protección de datos personales, vinculados con cuestiones éticas y regulatorias, cuestiones Como vinculadas manejo con de los datos, sí, educación. la educación también. Y la innovación también, porque quería sumar eso, que uno de los temas que hay que tener en cuenta, que vos dijiste, bueno, ¿a quién podemos apoyar o quiénes somos los que podemos incidir y en qué aspectos? Quizás estamos más acostumbrados a estar en el lugar de los que analizan lo que sucede y cómo podemos apoyar o aportar para ver cómo regular algo, pero después hay muchos sectores que se dedican a desarrollar. Y de hecho en el Plan Nacional de Inteligencia Artificial está contemplado una de las mesas de trabajo, que es innovación, desarrollo, y me parece que ahí es donde va, investigación, desarrollo e innovación. Y ahí es donde hay un sector importantísimo, porque seguramente hay desde universidades que estén investigando esta tecnología para desarrollar, bueno, aplicación. De hecho, hoy lo vamos a tener a Diego Fernández de Slezak, que puede contarnos que también están trabajando dentro de En el Exactas, laboratorio. en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, pero también hay empresas.
Y no nos olvidemos de organismos públicos, porque el Ministerio Público Fiscal es el que desarrolló Prometea. Eso no lo, digamos, no lo tercerizó en el sentido de que no es que es un software que ni le pagó la licencia ni se lo compró una empresa, sino que lo están desarrollando todavía adentro del ministerio. Y me parece que es como que hay distintas instancias donde uno puede acercarse para ver cómo incidir. Sé que el debate internacional está siempre mirando desde como la palabra ética es la que más aparece. De hecho, en la última reunión del Plan Nacional, que yo participé porque vos estabas de viaje, Claro, bueno. en otra cuestión que también nos convocaba, un poco más lejos. Pero en la mesa, como en la mesa de trabajo se llamaba Ética y Regulación, en la perspectiva de la ética. Me parece que queda a veces un poco restringida, como bueno, depende de quién lo desarrolle, cuál es la ética de ese que la desarrolla, y no sé si hay mucha manera de incidir en la ética de cada uno de los que desarrollan. Entonces, yo puse sobre la mesa el planteo de derechos humanos que tenemos acá, y por eso la mesa que viene ahora a las 11 era también un poco eso, que por lo menos da un marco como un poco más Establecido claro y establecido, porque la ética es un concepto bastante difuso, si se quiere, aunque después a la tarde la vamos a tener a Sol, que nos va a ayudar a pensar desde la bioética, pero es un concepto difuso que muchas veces pone en jaque cosas que son derechos adquiridos, como Sí. el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Después está, bueno, Sofía está siguiendo la parte de cuestiones laborales. Vas a ir a la de laborales y después nos vas a contar. Así que un poco tratar de ver cuál es ese panorama. ¿Y qué queremos lograr? Y si eventualmente sirve construir algún instrumento, como nosotros con Caro habíamos estado hablando bastante sobre la posibilidad de por ahí tratar de lanzar o proponer, pero eso no tiene sentido si lo hacemos nosotros, tiene que ser algo que pueda ser hecho colectivamente, un observatorio, algún ámbito de seguimiento, no una comisión, porque queremos que este sea algo que tenga resultados concretos. Pero sí un observatorio que al menos nos permita ir viendo y construyendo un lugar desde el cual ofrecer algún tipo de apoyo a quienes están en la función pública y toman decisiones sobre esto. Cuando digo apoyo, digo no digo ir y decirle qué bueno lo que estás haciendo, sino ir y ofrecer asistencia para una mejor toma de decisiones de política pública. Abrimos, así que Yo adelante. me agarré el micrófono. Muy No, bien. una primera cuestión era, yo coincido, o sea, la palabra ética se vuelve como muy ubicua en esta discusión. Me parece que cuando aparece la palabra ética es porque hay una preocupación siempre, ¿no? Pensaba, hace tiempo yo trabajaba un poco la idea de lo que se llama teoría crítica de tecnología. Sobre todo hay un autor que es como el que acuñó ese término, que es Andrew Feinberg, un autor actual, un canadiense, que se inscribe, digamos, fue alumno de Marcuse, se inscribe en toda la escuela de Frankfurt tardía, digamos, y la parte más tecnologizada de la escuela de Frankfurt. Viene seguido a Argentina, suele venir bastante a los congresos, esos los de ciencia, tecnología y sociedad, esos que se hacen todos los años. Sí, eso va a ser Mar del Plata. Me parece que él lo que critica en varios de sus trabajos es el problema de la ética en general funciona como formas de acotar o de restringir, ¿no? De acotar los efectos de la tecnología en general, ¿sí? Y eso en realidad es, por un lado, poco efectivo, o sea, no, termina no funcionando, y a veces no funciona también porque esa restricción suele ser en general fundada en cuestiones que desconocen la propia tecnología. Yo creo que hoy con yo no sé si la inteligencia artificial, esa palabra ha retornado, una palabra de los años 60 que había caído en desgracia, ¿no? Había caído en desgracia por la propia incapacidad de producir lo que se prometía, ¿no? Y sin embargo ahora reaparece con muchísima fuerza, aparece en todos lados, En todos los lados. debates son las urgencias, digo, recién le decía acá a las chicas que varios vieron, yo posteé la actividad y varios me pidieron, ¿está el video de eso? Gente me preguntó así por las redes, y, digo, como que hay una necesidad o una preocupación general.
Y estaba muy sí. bien, por cierto, anoche estuve viendo... Lo que pasa es que ayer yo lo busqué, ayer no estaba, estaba solo la segunda parte y ahora sí está todo. No, no estaba, nosotros anoche te empezamos a mirar de vuelta. Yo entré a la tarde y no... Anoche, no sé, antes de conciliar el sueño, te... Repasaste la clase, bueno. La clase. Yo la miré antes de dormir, por ahí no... Por ahí me dormí la primera parte, entonces no... No me di cuenta. Y pensaba por ahí, bueno, eso, primero por ahí, tratar de ver si uno puede construir algo así como una teoría crítica de la inteligencia artificial o algo, algún concepto que se ubique en un lugar de, que sea más, más productivo que la ética de la inteligencia artificial. Uh-huh. Que además también es un área que, si bien en, la ética en general de la computación, la ética de los robots, son áreas que son hipertrofiadas hoy, hay muchísima gente haciendo cosas y los resultados parece que no se condicen con esa masa de trabajo que hay, ¿no? No hay... Porque quizás sea, quizás no sea el camino a seguir, sea claro. Más una línea de intervención más, más pensada, me parece, más de... Y coincido, me parece, la idea de un observatorio está bueno. La idea de encontrar regulaciones para esto es una, para mí un desafío complejo, ¿no? Difícil, interesante y difícil. Hay que, porque, bueno, que hablábamos ayer, ¿no? Sobre qué hay que regular, ¿no? Sobre qué significa, o sea, qué tipo de regulaciones son posibles. Y se cruza con las regulaciones... con toda la dificultad y lo insoluble que ha sido hasta ahora las regulaciones sobre el software, ¿no? Buenas regulaciones acerca de, por ejemplo, regulaciones acerca de que el que produce software dé garantía de su corrección, de su... etcétera, etcétera, ¿no? Algo que no hemos podido hacer en muchos años de trabajo. O sea, y acá esto se suma, que es software y además tiene especificidades, ¿no? Entonces, hago un aporte a lo que dice Javi vinculado a cómo regulamos o desde dónde regulamos. Y una de las cosas que se habían planteado en esa mesa de trabajo, de la última que hubo de ética y regulación del Plan Nacional, lo que en la mesa en la que me tocó estar a mí, o que yo elegí, digamos, participar ahí, tenía que ver con establecer cuál sería el marco regulatorio. Y una de las cosas que planteábamos varios de los que estábamos ahí era, no es que no hay que inventar en realidad nada nuevo, nada de cero, no es que hay que hacer una ley de regulación de la inteligencia artificial, sino hacer como un escaneo, digo, no como un script de todo lo que ya hay, porque hay regulación vigente que toca el tema, digo, desde ley de protección de datos personales se toca, desde ley de patentes o de propiedad intelectual se toca, el código penal en lo que tenga que ver con investigación también se toca, porque si vos... quizás penalizás la investigación en sistemas digo, que afectan a principalmente a tareas de seguridad informática, pero ahí toca muchísimo todo lo que tiene que ver con saber cómo está funcionando hoy sistemas de machine learning, de inteligencia artificial, que ya están tocando nuestros sectores. Si no los podés investigar, también digo, influye después en cómo nos impacta. Entonces, digo, ya hay regulación, digo, ya existe regulación que toca el área. Lo que habría que ver es, efectivamente, cuál va a ser, si hay algo que esté perjudicando el desarrollo, pero que nos esté, digamos... Porque una de las cosas que también planteé era, bueno, hay que regular y hay que permitir, porque había alguien del sector privado también en esa mesa que impulsaba mucho la idea, bueno, pero que la regulación permita el desarrollo y la innovación. Y yo decía, sí, mientras el desarrollo sea por el bien común. Porque digo, como, bueno, quizás eso es también el desafío y es lo difícil, pero uno no es que está diciendo no queremos que haya inteligencia artificial, no, dejemos de que esto no exista porque esto es malo, no, seguramente hay un montón de beneficios para un montón de áreas, pero quizás no permitir como, bueno, que el mercado, que quienes estén desarrollando lo hagan con un nivel de libertad que afecte después, como dijo Bea, derechos adquiridos, o digo, que no estén desarrollando por el bien común de la humanidad y sino solo por, bueno, intereses comerciales, que digo, ya lo sabemos, ¿no? Como para llevar agua para su molino solamente. Pero me parece importante también decir eso, que ya hay regulación que va a tocar el tema. El tema es ver, bueno, esos artículos. Yo tiro una pregunta. En caso de que pensemos en un observatorio, por ejemplo, ¿qué forma le podríamos dar? ¿A quiénes podríamos convocar? Porque obviamente un observatorio tiene que reunir voluntades. Ahí está Sofi pidiendo el micrófono. Bueno, varias cosas que mientras hablaban que me fueron quedando en el tintero para decir. Analógico lo del tintero. Sí, sí, la verdad, ¿no? Podés decir en la cola de... Sí, la verdad. Bueno, claro. Claro.
Bueno, pasa que yo soy medio así, ¿viste? Estoy por instalar un molino en mi casa, soy medio así, o sea, soy medio pirada. Bueno, a ver, hay una frase de Pablo Biolier, de Derechos Digitales de Chile, que a mí me gusta mucho, que él dice, el nombre de mi propia organización me parece un espanto. Sí, siempre se lo hemos criticado. Sí, porque dice, son derechos humanos en la web, no son derechos digitales, digamos. O sea, entonces, un poco en consonancia con lo que vos decías, ya existe regulación sobre muchos de estos temas, lo que hay que hacer es aplicarla al espacio web, digamos. O sea, claro, no es otro lugar, el ciberespacio. Claro, no es que no existe, sino que, bueno... pero bueno, más allá de eso, es como los derechos laborales. Bueno, es lo mismo, nada más que aplicarlos a las nuevas formas de trabajo, ¿no? Bueno, más allá de que por ahí sea necesaria alguna reglamentación específica sobre algún tema, en realidad Totalmente. Los derechos son iguales siempre, no importa Claro. lo que pase. Bueno, vos preguntabas por dónde pasaban los debates en algunas organizaciones. Uh-huh. Bueno, en la OMC, al menos, que es donde más trabajo, de hecho estamos preparando el foro público de la OMC en octubre de este año. El año pasado el lema fue el comercio en el 2030 y todas las mesas eran sobre comercio electrónico, lo cual fue súper criticado porque, digamos, ¿cómo vas a hacer un foro público sobre comercio electrónico cuando ni siquiera tenés mandato negociador? O sea, bueno, no vamos a decir groserías por YouTube. Bueno, la cuestión... Va a venir el algoritmo y te va a... Claro, me va a censurar. Bueno, la agenda de comercio electrónico en la OMC pasa principalmente por lograr la no presencia comercial de las empresas en el país, o en ningún país, digamos, o sea, pueden no tienen obligatoriedad de tener presencia comercial, no tienen obligatoriedad... ¿Eh? Claro. O sea, pero que eso no te puedan obligar. Claro, jamás, nunca te puedan obligar a tener una presencia comercial para operar en un país. Después, que no te puedan obligar a dar transferencia tecnológica, que no haya protección al consumidor en caso de que haya una disputa comercial por algún problema en la agenda de comercio electrónico. Se tiene que solucionar sí o sí a través de los canales web y no corren las leyes nacionales de protección al consumidor, con lo cual desprotegen al consumidor grandemente. Que no puedas cobrar ningún tipo de impuestos por transferencia de datos, por ninguna transacción que tenga que ver o involucre transferencia de datos. Y finalmente, el famoso y bien consabido free flow of data, que es llevarse los datos al exterior y básicamente que nunca más puedas exigir la repatriación o el acceso a los mismos, ¿no? O sea, que eso es lo que más preocupa, porque digamos, o sea, que te los lleves, bueno, podría ser un tema, podría ser algo que vos decís, bueno, podría ser razonable que vos tengas tu servidor donde vos querés, pero que no me des acceso a los mismos ni puedas pedir repatriación en caso de que sea necesario por seguridad o por lo que sea, digamos, es controversial. La agenda de comercio electrónico en este momento no ha logrado mandato negociador en la OMC gracias a África. África es el continente que más está haciendo resistencia, con Sudáfrica a la cabeza. La negociadora de Sudáfrica se llama Bajini Fani o algo así, es el nombre, una genia total. Ella es la que está fuertemente poniéndose, diciendo no, en África no queremos esta agenda y vamos a plantarnos. El problema es que, claro, están empezando a negociar país con país en África, dando concesiones en agricultura a cambio de obtener mandato negociador en comercio electrónico. Con lo cual, la próxima ministerial es en Kazajistán el año que viene. Obviamente, la presidencia, el CHEAR, va a impulsar, como lo trató de hacer el gobierno de Argentina el año pasado, la agenda de comercio electrónico, porque es un gobierno fuertemente neoliberal, Kazajistán, digamos. Entonces, si se logra romper el bloque africano y no se recupera de alguna manera gobiernos progresistas en América Latina, y digamos, es muy probable que se logre finalmente el mandato negociador en comercio electrónico en Kazajistán. Por eso estamos haciendo un muy fuerte trabajo desde Owens, tratando de fortalecer todo el bloque africano y tratar de seguir uniéndolos, lo cual es muy difícil porque obviamente te tiran la zanahoria por el otro lado para que vos cedas. Y en definitiva, es muy difícil a veces entender o ver qué impacto puede llegar a tener esa agenda en el largo plazo en términos de desarrollo a nivel local, ¿no? Sobre todo cuando ya viste que te tiraron la escalera y no podés subir nunca más a tener un plan nacional de inteligencia artificial, ¿entendés? O sea,
Si vos lo ves o tan sí, lejano. O tenerlo, pero. Claro, si vos lo ves tan lejano, de decís, bueno, listo, ya está. Sí, total, igual yo ya esta carrera ya la perdí. ¿Entendés? Claro. Prefiero que me den agricultura. Entonces, está bastante complicada la situación en la OMC. Por eso también están toda la gente del mundo, te diría, de la sociedad civil, están así con el foco puesto en América Latina, de ver qué va a pasar en Argentina y en Brasil y bueno, nada, en todos los gobiernos, porque si se empieza a recuperar la zona de alguna manera, tenemos un nuevo bloque, digamos, ¿no? Se va a África, pero vuelve a América Latina, entonces, bueno, estamos otra vez peleándola. Pero bueno, está bastante complicada la, uh-huh. la situación, porque aparte Kazajistán se nos viene ya. Es el año que viene, así que está. Y tenemos que pasar un nuevo foro público del OMC en octubre, que viene bastante compliquete. Ya cerró el coso del llamado a mesas y todo, y todo el mundo comercio electrónico, comercio electrónico, comercio electrónico, es impresionante. Bueno, eso por un lado. OIT en este momento está empezando, creo que, no sé si en este momento, pero es la semana que viene, está empezando la asamblea de la OIT, sí. Y es sobre el futuro del empleo. Claro. El reporte de la Comisión de Expertos de OIT que salió en enero sobre el futuro del empleo es muy bueno. Es muy bueno el reporte de expertos. Obviamente es muy OITiano, ¿no? En el sentido de que se queda un poco corto con las demandas del movimiento sindical, pero bueno, me parece que la OIT se trata de eso, ¿no? De poner un poquito de balance en el asunto. Pero es muy bueno el informe de la Comisión de Expertos. Ellos básicamente lo que dicen es, en torno al futuro del empleo, la estrategia correcta es fortalecer las instituciones, fortalecer la parte educativa y como seguir peleando por los derechos laborales, ¿no? Entonces, como ponen esos tres ejes, hacen como un análisis de situación y dicen, bueno, si los estados logran estos tres ejes, en realidad no debería ser dramático el salto tecnológico en los puestos de trabajo y demás. En ese sentido, el debate educativo está bastante complicado a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el empresariado está tratando de lograr cada vez carreras más cortas con más salida laboral. Digamos, la estrategia educativa de los gobiernos y de las empresas suele ser, bueno, carreras muy cortas con rápida salida laboral para que vos te insertas rápido en el mercado y qué sé yo. Y la internacional de la educación, o sea, el movimiento sindical de la educación a nivel internacional, lo que está diciendo es, no, esa estrategia es exactamente al revés de lo que tendríamos que estar haciendo, porque si vos estás capacitando gente para una carrera muy corta, con rápida salida laboral, muy probablemente cuando esa persona termine de estudiar, esa carrera ya quedó obsoleta. Entonces, vos lo que necesitás es que la persona tenga cada vez más adaptabilidad al cambio. Entonces, necesitas cada vez carreras más amplias, más troncales. O sea, en vez de tender a la especificidad, la universidad debería tender a un ciclo troncal de formación intelectual, de tal manera que la persona después haga el cursito que le está faltando y se adapta rápidamente para reinsertarse al mercado de trabajo, porque en realidad el tronco ya lo tiene, digamos, o sea, la capacidad de readaptación la tiene en el sistema educativo formal. Y obviamente la Internacional de la Educación agrega, y además esa última pieza o esa última educación que debería recibir la persona para integrarse al mercado de trabajo, deberían darla a las empresas, ¿no? O sea, deberían hacerse cargo de sus propios cambios, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, digamos, la Internacional de la Educación dice justamente lo contrario a lo que suelen hacer los gobiernos, que es tratar de meter gente en el mercado laboral con formaciones cada vez más cortas y más técnicas. Bueno, eso es lo que me preguntaste cuando abriste. Y después, respecto del tema del observatorio. Hacer un observatorio requiere de una institución que lo nuclee, que lo se organice, y no es fácil, y reunirse y demás. Un primer paso que a mí me parece muy sencillo es algo parecido a lo que nosotros tenemos en Owens. A mí me parece genial, Bea, o sea, en el sentido de que en Owens, viste que tenemos una dirección de mail donde mandamos información, donde sociabilizamos, donde nos tenemos todos al tanto de los distintos aspectos que vamos teniendo respecto de el tema que nos convoca. Sí. Y la verdad, te interrumpo. Owens, lo que estaban mencionando, es una red global que se llama Our World is Not for Sale, Nuestro Mundo No Está en Venta, que es una red justamente de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo
De las cuales acá en Argentina, bueno, Sofía es parte, nosotros en Vía Libre también somos parte, no sé cuántos otros hay acá en Argentina. Sí, hay varios. Hay varios. Está la CGT, hay unos cuantos. La CLAT están, sí. Hay movimiento sindical, hay actores de distinto tipo, y es justamente una red que sigue este tipo de procesos internacionales con, bueno, estrategias de cubrir África, cubrir Asia, cubrir, bueno, hay varias redes en las cuales se interactúa también. Ese tipo de instrumento, lo que es muy piola es que primero te llega información de otros ámbitos que vos por ahí no tenés, pero además también el pedido de ayuda es muy útil. O sea, por ejemplo, en Owens lo que nos pasa muy seguido es tengo que responder esto y no sé, y entre todos, no, mira, deberías poner esto, o deberías poner aquello, o la verdad que en ese sentido es como que es pensamiento colectivo realmente, o sea, lo que no estás vos solo dando la batalla desde tu ignorancia o sabiduría, digamos, o sea, sino que tenés una red que te corrige o que te aporta todo el tiempo. Te contiene. Entonces, la verdad que en ese sentido funciona muy bien, Owens. Yo no sé si es replicable en temas de inteligencia artificial a nivel nacional, pero, qué sé yo, es un instrumento que por ahí no es tan ambicioso como un observatorio, que es algo súper económico, porque es una dirección de mail, no tiene mucha más resistencia que eso. Y la verdad es que si todos se ponen las pilas y se comprometen a responder y a participar, funciona bárbaro. La bueno, verdad podemos que no, arrancar con eso. Se puede arrancar como primer paso y después ver cómo se sigue, Porque un observatorio por ahí es ambicioso en el sentido de que tenés que emitir informes, porque si no, como que no tiene mucho sentido tenerlo, ¿no? Me gusta. Así hago, que bueno, hago una pregunta que quizás también tiene que ver con eso, porque en su momento cuando Bea me lo planteó como una idea que tiene ganas de llevar adelante, que tiene que ver con esto del observatorio, la idea no era solo a nivel nacional, sino tratar de hacer algo más integrado con el resto de la región latinoamericana. Y la pregunta, para todo el que sepa algo que pueda sumar, y el que esté escuchando si puede sumar también, la gente de internet. En realidad lo que nos costó, y de hecho ahora en un rato va a venir Valentín, a Valentín fue una de las personas a las que le consulté si conocí a alguien, no conocemos todavía, no es que no haya, digo, sabemos que hay, pero no conocemos quiénes están investigando estos temas, quiénes los están siguiendo en otros países de la región, como para poder armar esa red que no quede solo a nivel local. O sea, nos interesaría saber, como para estar en contacto, empezar a estar en contacto, compartir experiencias, materiales, preocupaciones y cómo empezar a trabajar más en conjunto. En dos lugares donde se puede preguntar es en la red Owens, para empezar, y en la red de Internet Ciudadana. Sí. En el foro de Internet Ciudadana ahí también se puede preguntar. Sí. Yo también estoy en esa movida, la de Sally Birch, que la está dirigiendo ella. Sí. Y después el último aporte, y con esto ya termino de todas las cosas que tenía en mi tintero, Uni Global Union, Uni Sindicato Global, sacó hace ya varios años, se pueden fijar en el sitio web de ellos, que es thefutureworldofwork.org, que está muy bueno el sitio web ese, tiene los 10 principios para proteger los datos laborales, los 10 principios de Uni, y los 10 principios éticos para el desarrollo de inteligencia artificial. Los redactó una mujer que, si no la conocen, les recomiendo que la sigan en Twitter porque es impresionante, que es Cristina Kolklov. Cristina Kolklov es, ella trabaja en Uni en la parte de inteligencia artificial y plataformas y futuro del empleo. Y es una mina que la verdad sabe mucho del tema, sabe muchísimo, y redactó ella esos 10 principios para Uni, y la verdad que los venimos laburando con las organizaciones sindicales afiliadas al sector privado a nivel global ya hace tiempo. Así que, nada, es un documento interesante, no es largo, y está bueno para aportar a todo este tema, si sirve, nada. Buenísimo. Cristina, ay, es re difícil. Cristina Kolklov. ¿Querés tipearlo acá? Dale, en la compu? Si lo vemos. Ah, avisa si hace alguna actividad. Bueno, armemos una lista de correos. Como primera medida podemos armar un documento y podemos armar una lista de correos con quienes estén interesados en seguir. Sí, por ahí abrite un navegador y pregúntale a Google.
Bueno, Chapa, mientras, si querés... Digo, en este terreno, yo por otra razón, en realidad, por una pregunta que me, que me hacían por correo, hoy estaba viendo una bibliografía de ética de máquinas. Sí, efectivamente, como decía Javier, hay una inflación considerable del tema en los últimos 3 o 4 años, digamos. No es un tema del que no se haya escrito. La ética de las máquinas se ha escrito desde los 50, probablemente desde antes. Empezamos a pensar máquinas, empezamos a pensar en la ética de las máquinas. Uno de los problemas que me parece vamos a enfrentar desde el punto de vista estratégico es la muy mala relación señal-ruido que hay. Es decir, hay muchísimo ruido. Buena parte del ruido es empujado por los organismos multilaterales. Sí. Digamos, la mayor cantidad de pelotudeces sobre inteligencia artificial surgen de UNESCO. ¿Sí? Como es de costumbre, digamos, UNESCO es la fábrica universal de pelotudeces desde hace años. Nos van a censurar. Si hay alguien de UNESCO en línea, no se enoje. Después acabo de dar un dato, no una opinión. Después nos preguntamos por qué no nos eligen cuando hacen selección de proyecto. Te das cuenta. Y temo que desde el punto de vista estratégico, con esto nos va a suceder algo que es el bombardeo de saturación, digamos. Cuando hay tanto ruido y uno no puede distinguir la señal y uno quiere llevar una señal diferencial, te tapa el ruido. Entonces es un campo que uno abandona, porque dice, ya no soporto más a esta horda de imbéciles. Nos ha pasado en otro terreno, que es el terreno de la, grandes comillas, ciberseguridad, ciber. ¿No? La agenda regional en ciberseguridad fue cooptada por el modelo cyber warfare de los Estados Unidos, que es el modelo que lleva adelante la OEA, que tiene algunos inútiles a sueldo ahí que se encargan de hacer estrategia de ciberseguridad bajo un modelo que desarrolló el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hace 35 años. ¿No? Pero como hay unos inútiles que se ganan el sueldo allí, conozco unos cuantos y están en línea, también es dato, no opinión, que han desarrollado un modelo de guerra, ¿no? Un modelo militar para la seguridad de los sistemas de información, que es absurdo, solo sirve a los intereses estratégicos de un país en particular, y que ahora resulta muy difícil contrarrestar, porque han cooptado a los ministerios públicos, a las justicias, a la fuerza de seguridad, a las fuerzas militares, toda la región. Entonces, todo sigue en el mismo verso estúpido. Nos va a pasar lo mismo en este terreno, digamos. ¿Por qué? Porque hay una saturación y no disponemos de recursos para un contradiscurso. Es decir, el contradiscurso queda limitado a espacios como los nuestros o al espacio académico. Digamos, vos podés desarrollar un contradiscurso en el espacio académico, pero ¿quién escucha el espacio académico? No es que sea pesimista. Un pesimista no es otra cosa que un optimista bien informado. Pero digo, me parece que este es un punto sobre el que tenemos que prestar atención en particular. Por lo menos compartir información es un paso importante. Pero me parece que hay otro paso que tenemos que dar, que es empezar a construir un contradiscurso. Un contradiscurso racional. Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso y por eso también la idea era como empezar a hacer esa red con otras personas, porque creo que también la importancia de... ¿Cómo haces para que ese contradiscurso llegue? Es que no seamos tres. Claro. No lo digo como chicaneando, somos pocos. Sí. Somos pocos, pero sé que hay pocos en un montón de otros lugares que quizás trabajando juntos y haciendo un poco más de bloque, por lo menos ese contradiscurso puede tener un poco más de llegada, digo. Quizás no, quizás soy una optimista ingenua. Pero... Chapa, déjame que te agregue algo a lo que dice Caro de Somos Tres. Cuando hace 16 años más o menos empezamos a decir no al voto electrónico, también éramos tres.
Me baso en ese precedente. Digo, es el antecedente que tengo. Y no nos ha ido tan mal, no, digamos. No, estoy diciendo, es una tarea imposible. Estoy diciendo, es una tarea que enfrenta enormes obstáculos porque tiene que ver con la cantidad de ruido en este terreno. Sí, totalmente. La cuestión de voto electrónico, digamos, una invitación simple, analiza la cantidad de literatura publicada en los últimos 15 años sobre voto electrónico respecto a la cantidad de literatura en publicada un en un mes sobre inteligencia artificial. Es brutal lo que está pasando. Totalmente. Está todo el mundo diciendo algo sobre esto. Acá hay un fenómeno bien reflejado en una cuarteta que data de hace 5 o 6 siglos, ¿no? Aquella de vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. ¿Cuánto que pueden los malos cuando son más que los buenos? ¿No? Algo por el estilo. Que Dios ayude a los malos cuando son más que los buenos. Entonces, me parece que, por un lado, tenemos que construir un discurso, un contradiscurso, digamos. Por otro lado, tenemos que ser rigurosos en la construcción de contradiscursos, porque lo que nos ha servido en todo caso en términos de voto electrónico, no es decir porque circulan electrones por ahí adentro es malo, hemos construido un discurso que es técnicamente irrefutable, ¿sí? Entonces yo salgo con un discurso de asustar niños, van a venir los robots inteligentes de Skynet y nos van a esclavizar a todos, muy probablemente voy a conseguir alguna adhesión, porque para toda paranoia siempre hay algún paranoico que se pliega, pero la verdad es que es complicado y no es sostenible en el tiempo, digamos. En muchos temas en que nosotros estamos en un discurso a contrapelo, nos pueden insultar, pero no nos pueden rebatir. Tenemos los elementos racionales de convicción. Yo estaba viendo ayer, en realidad, estaba repasando un muy buen artículo sobre datasets sintéticos, ¿no? Un artículo de Steven Bellowin y dos de sus tesistas que está publicado curiosamente en la Stanford Law Review, no es republicana una revista de computación, sino una revista de derecho, donde hay una propuesta acerca de, bueno, los grandes datasets son muy útiles para hacer inteligencia artificial, pero presentan serio problema de privacidad. ¿Cómo hacemos datasets que reflejen condiciones reales, pero que no afecten la privacidad, porque en realidad la anonimización no sirve de un cuerno? Está demostrado, digamos, cómo podés correlacionar datos anonimizados y entonces al final no te sirve. Elementos como estos, lo traigo solo como ejemplo de lo que es una construcción de una alternativa racional. Bueno, no necesitamos usar en la mayoría de los casos datos personales, sino construir buenos datasets sintéticos con estas propiedades. Y con estas advertencias, digamos, todo dataset sintético tiene sus caveats, pero se pueden construir, se les puede imprimir privacidad diferencial y tienen a los efectos de la investigación resultado similar al de usar datasets reales. En algunos casos no se van a poder usar, digamos, porque es muy difícil construir datasets sintéticos de algunas cosas en particular, pero en la mayoría de las aplicaciones donde necesitas grandes cantidades de datos personales, podés hacer operar la inteligencia artificial a tu favor en construcción sintética de datos. Digo, este es el tipo de cosas sobre las que vale la pena poner un acento, bueno, vamos a construir un discurso, un contradiscurso racional. Hago una aclaración para quienes lo están siguiendo por streaming, porque creo que hay una confusión y me dijeron, pero la persona que habla, ¿está preguntando o está exponiendo? Quiero aclarar que todavía estamos en el periodo de conversatorio, estamos participando todos,
Ahora Valentín me escribió hace un rato que estaba un poquito atrasado, pero 11 y 10 más o menos va a estar llegando, así que la mesa donde va a estar Valentín y Bea reemplazándolo a Javi Palero, que no pudo venir por un tema de salud, va a empezar un poquito más tarde. Así que seguimos participando también con el público y en YouTube estuvieron preguntando cuál era la red de la que estaba hablando Sofía, así que ya Alexia le pasó el dato para que bueno, puedan estar también siguiendo eso. Paso, no sé si Marce querías. Sí, no, pensando en esto en, como para adelante, ¿no? Me parece que acá hay seremos 3, seremos 5, seremos 15, yo creo que somos más, pero acá hay como dos temas. Por un lado, hay una preocupación en términos, si se quiere, de derechos humanos. Por otro lado, hay un interés diría, teórico, digo, un amor por el conocimiento. Quiero decir, lo que vengo viendo desde ayer, ¿no? Yo por lo menos creo que estamos todos disfrutando del conocimiento, de la erudición, de los panelistas, de saber. Me parece que son dos cosas distintas y que las dos, por supuesto, se puede avanzar y se puede construir y que son muy diferentes, digamos. Por un lado, se puede trabajar en reunir bibliografía, en formarnos, en buscar la manera, en armar seminarios, en estudiar, especializarse, construir conocimiento teórico, construir, más que construir, reunir, ¿no? Compilar, discutir, digamos, hablar, leer, estudiar, esa es una. Otra cosa es buscar una incidencia en agenda pública, que tiene que ver con la parte de la preocupación, me parece, y ahí me parece que lo central es un... Che, guarda con los algoritmos que pueden ser peligrosos. Tiene que ser, ¿no? O sea, una cosa como muy dirigida, muy específica, y seguro que hay muchísima gente trabajando sobre estos temas en muchísimos ámbitos, tal como arrancaron ustedes. Sofía nos contó los ámbitos que se están tocando en la OMC, y en general, en estos casos, se va como corriendo atrás del que te corre la nuca, ¿no? O sea, amenaza, voto electrónico, listo, vamos a trabajar sobre por qué voto electrónico no. Y acá casi que nos cuesta imaginarnos cuáles podrían ser las próximas amenazas. Y creo que el desafío, que ayer alguien también lo planteó, que no lo planteamos acá tan explícitamente, pero sí en el almuerzo surgió, que quizás el desafío, que es lo más difícil, es, creo que lo dijo Javi, con el voto electrónico estaba muy claro que no. Y entonces es más fácil en el sentido, digo, de establecer una postura. Cuando vos ya tenés claro que es no, y tenés los argumentos para respaldar ese no, creo que también es un poco más fácil que acá, que no estamos diciendo inteligencia artificial no, sino cómo, de qué manera, hasta dónde, y es mucho más difícil establecer como tan firmes algunas fronteras cuando justamente no, digo, no es un no rotundo. Y quizás no tenemos todos la misma mirada sobre si es beneficioso para la salud o no. Ayer lo planteó muy bien Juan Eguiaver en su exposición, cuando dijo, bueno, quizás hay desarrollos de inteligencia artificial que son positivos para mejorar diagnósticos en salud, y muchos podemos estar de acuerdo. El tema es quién tiene esos datos y cómo los administra y hasta cuándo los tiene y quién tiene después acceso a eso. Digo, como que quizás ahí es donde también uno puede poner el ojo, ¿no? Como decir, bueno, no sé si estamos todos de acuerdo con que sea positivo para la salud o para la educación o para el trabajo. O habría que primero ver en dónde hay consensos y a partir de ahí dónde pones la frontera. Por eso, pero es mucho más difícil que el no rotundo contra el voto electrónico, que era como más... Ni hablar, pero por eso digo, por un lado, espacios de discusión, de debate, de conversación, de estudio, entre los que estemos interesados, seamos 10, seamos 15, seamos 300, digo. Pero si se quiere buscar una incidencia, tenés que construir una narrativa poderosa para que llegue a millones, para eventualmente tratar de revertir una ley o, ¿no?, incidir en un debate parlamentario, etcétera. Ahí me parece que es una cuestión de foco, de decir... este tema y este tema. ¿Por qué no quiero que Microsoft esté adentro de los contenidos del Ministerio de Educación? ¿No? Por decir, un eslogan, 3 argumentos. Me parece que son como metodológicamente 2 cosas muy diferentes, las 2 necesarias. No, sí. No puedes ir al eslogan de cabeza, obviamente no. Me falta mucho leer, mucho discutir, mucho pensar. Pero en términos de incidencia, lo primero es decir, bueno, ¿cuáles son los 3 temas que más nos preocupan
en relación con esto, me parece. Sí, estoy de acuerdo. Hago un comentario. Sofi tiene una última pregunta. Ah, bueno, Sofi me la pidió para cerrar. No, igual sí, ahí todavía tenemos tiempo. Sí, pero ya llegó. Y media. Ah, bueno. Sí, pero igual no está Javi, entonces podemos hacer las dos. Ah, bueno, si no hay ningún problema, Valen, vos está todo bien, si arrancamos 11:30, listo. Entonces, arrímate, Valen. Acércate porque así podés participar también del conversatorio. Mirá, lo que vos decís tenés razón y te cuento un poco cómo trabajamos desde Owings, porque más que nada no porque sea un modelo a seguir, sino porque es una experiencia que me parece que ha demostrado ser exitosa de organizaciones de la sociedad civil incidiendo nada más ni nada menos que en la OMC, donde directamente te cierran la puerta, digamos. O sea. O te deportan como hizo. Y hemos logrado incidir casi todas las negociaciones, te digo. Literalmente, de hecho a mí me echaron, o sea, me revocaron la acreditación y no me dejaron entrar en la Ministerial de Buenos Aires, ¿te acordás, no? Divino sí, lo que me pasó. Y deportaron gente, de hecho, también. Sí, deportaron gente, como a Sally Birch y a, sí, a la gente de ATAC. Bueno, nosotros lo que hacemos es, vamos agenda por agenda y hacemos lo que nosotros llamamos un four pager, o sea, cuatro páginas de qué es lo que reclamamos en cada agenda del OMC. O sea, por ejemplo, regulación doméstica, agricultura, no sé, vamos agenda por agenda de la OMC y decimos un two page o un four page, digamos, y ponemos ahí los principios. Owings dice ta, 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 ta. Y esto lo vamos trabajando, obviamente, y son documentos que llevan mucho tiempo porque hay que generar consensos y, bueno, nada, se labura mucho. Y eso es como los documentos bases de Owings. O sea, cada vez que vos decís, ¿qué tengo que decir respecto de...? Toma, acá tenés. Decilo. Esta es tu lista de lo que tenés que decir. Y después se sacan declaraciones conjuntas para temas específicos que salen nuevos en la OMC. O, por ejemplo, cuando llega una negociación nueva o cuando sabemos que va a haber una reunión, se saca una declaración conjunta de todas las organizaciones, se circulariza, se traduce a los distintos idiomas, porque aparte encima tenemos el problema de la barrera idiomática. Y se empieza a firmar por organizaciones de la sociedad civil y se manda a todos los negociadores de la OMC, que esa es Débora, que es una genia, que se ocupa de eso, se la manda a todo el mundo por correo, por mail, por todos lados, diciéndole, tenés 500 o 600 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que se oponen a esto por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, es como que tenemos un set de documentos base, que siempre podés recurrir a ellos y sacarlos cuando los necesitas, y después se arman documentos ad hoc para instancias de negociación, para reuniones específicas, para. Y así fuimos trabajando. Obviamente la red es un laburazo, y si no existiera Débora, no existiría la red, porque Débora es la que se la pone al hombro. Ahora están planeando hacer una reunión en la India, veremos quién puede ir, porque sí, en noviembre en la India va a ser, así que se va a juntar todos los que pueden ir de la red, y que generalmente esas reuniones son muy importantes porque justamente se arman estos documentos bases y se discuten cara a cara. Pero bueno, es un laburazo, pero lo bueno es que una vez que lograste construir esa base que te une, que te nuclea y con mensajes concisos, podés llegar a generar slogans, que es lo que vos decís, o sea, el eslogan que vos decís, bueno, inteligencia artificial tenemos que estar diciendo esto, en bioética tenemos que estar diciendo, en empleo tenemos que estar diciendo esto, en no sé qué tenemos que estar diciendo esto. Y generás una página con 10 principios, con 15 cosas, y tienen que ser cosas obviamente consensuadas, que todos los especialistas estén de acuerdo, y eso es lo que usamos como plataforma para después pelearla como digamos, ¿no? Como eslogan, para generar la batalla, digamos. Porque si no, como decís vos, tenés razón, si no te pones de acuerdo, no puedes decir, los algoritmos son peligrosos. Y no llegas a nada, digamos. Así que, bueno, nada, eso por una experiencia que me parece que es exitosa. Y encima es una red mundial, con todo lo que eso significa, ¿no? Chapa. Un comentario brevísimo, 30 segundos. El indicador de bogosidad de UNESCO. El 20% del espacio de la página de UNESCO sobre inteligencia artificial está dedicado a, adivina, adivinador. No, a ver, adivinen, indicador de bogosidad. Blockchain. Ay, jodeme. Sí, bueno, menos mal. Tenías que decirlo. Quería decir... Me parece que sería interesante también, si vamos a estar sobre todo pensando una
un ordenamiento hacia, al futuro es distinguir, empezar a tener un mapita mejor de qué estamos hablando. Porque acá se habló casi indistintamente de algoritmos, inteligencia artificial y manejo de datos. ¿También? Y datos. Parece que son tres cosas bien diferentes, por supuesto relacionadas, sí, pero que entonces pero no. El problema es que uno empieza hablando de una y termina hablando de otra y porque están relacionadas. Claro, pero tienen propiedades muy diferentes. No, lo entiendo. Algoritmo, algo pero ampliamente, es amplio, general, que uno puede decir muy poco de los algoritmos. Sí, claro. Decir que los algoritmos son malos es como decir que el nitrógeno es malo, no sé, digo, no. Claro. Digo, sí. Tiene, me parece que, y decir inteligencia artificial lo mismo, digamos, ¿no? Me parece que cuando se habla de inteligencia artificial hoy se habla de, básicamente, machine learning usando correlación estadística. Totalmente. Entonces, empezar a fijar un poco dónde nos estamos enfocando ayuda también a decir cosas más específicas. Sí. Si no decimos, no se puede decir mucho si no, digamos. Y el tema de datos, que es algo que se ha trabajado, sí, mucho en Vía Libre, me parece que es un tema, sí, que sigue teniendo, como decía Caro temprano, una cantidad de regulaciones que están dando vueltas, que son importantes y que hay que volver a trabajar, ¿no? Me parece que eso va a ayudar también a encontrar cuáles son los slogans o los four pages que decía Sofía de cada una de las cosas. Y me parece, y eso es como muy grosero, va a haber que empezar a distinguir ahí adentro de qué hablamos. Estoy de acuerdo con eso, sí. Sobre todo en el tema de datos, porque un poco escuchando a Sofía y pensando en la experiencia de voto electrónico y todo, oponerse siempre es fácil, es lo que decía Caro, decir no a esto, no a aquello, es muy uno, inmediatamente analiza los que estamos haciendo seguimiento, uno agarra un proyecto de ley y dice a esto no, esta parte no, un proyecto de acuerdos de libre comercio, en OMC y demás, pero me parece que además de ese no, que podemos construir, porque por ejemplo el tema del proyecto, del anteproyecto, que nosotros lo titulamos en Vía Libre el proyecto de desprotección de datos personales que presentó el oficialismo en el Senado, tiene agujeros por todos lados y es tremendo, y ahí hay un punto claro de decir, acá tenemos un punto de incidencia. ¿Cómo trabaja ese proyecto estos temas y tantos otros? Pero, por ejemplo, ese proyecto toca casi todo lo que veíamos ayer que presentó Pablo del tema de noticias, la circulación de campañas de desinformación y demás. Básicamente, mucho ya está ahí en ese proyecto, básicamente por la desprotección general de información personal, como las cuentas de email, los datos de contacto, los datos de ANSES, lo que hablábamos ayer, los datos biométricos, los temas de bases de datos, los datos biométricos, por ejemplo, lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con el tema de la instalación de reconocimiento facial, que ahora hay un proyecto para instalarlo en el municipio de Tigre, lo cual también nos habla de una cierta transversalidad política en ese tipo de narrativas de la seguridad mediada por tecnologías de vigilancia. No es un monopolio de este gobierno, no es exclusivo de este oficialismo. Pero me parece que sí, que la posibilidad de tener nosotros mismos un discurso, como decía el Chapa, irrefutable, es difícil. Me parece que ahí es donde tenemos el desafío más fuerte de poder abrir la barrera del humo que atraviesa, sobre todo porque organismos internacionales están poniendo mucho dinero, además, a fomentar un discurso de este tipo. Y ajustar ese discurso a un discurso que es irrefutable en términos de datos y en términos de racionalidad y en términos de construcción argumentativa, me parece que es el desafío más grande que tenemos. Que si logramos hacer eso, todo lo demás va a decantar. Independientemente de las capacidades de acción que tengamos y demás. Una vez que logremos darle forma, agarrar este elefante y cortarlo por las partes que corresponde, va a ser más fácil pensar todo lo demás. Porque la experiencia de Owens, yo la veo, muchas veces no la puedo seguir porque el día a día me come y entonces por ahí veo cantidades de mails que son tremendamente interesantes y me los pierdo porque no tengo tiempo de meterme en todos y cada uno de ellos. Tiene una característica Owens como ejemplo, y es que es una red formada por gente que tiene décadas de laburo en el campo y que tiene un entrenamiento en detectar esa coma
ese detalle donde el diablo metió la cola, en un discurso que, como bien decía Caro, está velado por un montón de buzzwords muy atractivas. La vez pasada, ¿cómo se llamaba el libro gordo ese que andaba dando vuelta? Algoritmolandia. Algoritmolandia. Un libraco de este porte, así grueso, del BID. Yo lo tengo en PDF. A ver, entre los autores estaba Gustavo Vélez. Por ejemplo. Aquel Gustavo Vélez, por ejemplo. Yo la verdad es que voy a hacer una afirmación absolutamente prejuiciosa sobre el libro. De solo ojearlo, casi me muero. ¿Cómo quedaste después de leerlo, Sofía? Pero bien, vamos. Estaba tan plagado de buzzwords, de palabras de marketing, que es muy difícil sacar todo eso. El otro día, por ejemplo, salió una columna de Iván Petrella en La Nación. Iván Petrella coordina el área de estrategias de Argentina 2030. Y yo traté de darle debate en Twitter a Petrella. Quizás empecé mal mi tratar de darle. Quizás empecé mal porque le encaré la nota diciendo, interesante el tema, todo lo que dice la nota atrasa 20 años. Y no le gustó. Porque estaba como, miren el futuro, tenemos que mirar el futuro. Y lo miraba con conceptos que me quedé corta, creo, con los 20 años. Atrasa un siglo, habrías dicho, está del siglo pasado. Es del siglo pasado. Entonces, había toda una cuestión que... Había toda una cuestión que es muy complicada en ese sentido. ¿Cómo hacemos para desmantelar eso a lo que le están poniendo mucho énfasis, digamos? Y donde nosotros no tenemos los recursos que tienen aquellos que le están poniendo énfasis a todo esto. El BID, la UNESCO, lo que decís. Hay un montón de organismos internacionales que están incluso, y lo voy a decir con gran preocupación, muchas organizaciones de la sociedad civil, del campo de los derechos digitales y cosas por el estilo, también están construyendo un discurso que muchas veces es poco fundado, digamos. Yo quería aprovechar que Valentín llegó para el horario de su mesa y que no lo tengo en mi campo visual porque está justo detrás de Gala y de Ana, que están a cargo del streaming, pero habíamos mencionado antes el Plan Nacional de Inteligencia Artificial y, Valen, yo sé que vos fuiste a una de las mesas que fue a la de Ética y Regulación, pero vos estuviste en otro grupo. Yo estuve como en un grupo que hablábamos del marco regulatorio y vos participaste en otro grupo ese día de trabajo que, si no me equivoco, habían estado trabajando en la idea, no sé si era de un observatorio. ¿También está trabajando? Sí, por eso lo quería sumar a Valen, si podía comentar algo, porque la idea tenía que ver con un observatorio también de inteligencia artificial. Sí. El problema del plan nacional es que eran, no sé, 50 mesas, entonces es imposible ir a todas, si tenés una vida. Y lo del observatorio es algo que se viene discutiendo desde varios lugares y varias fuerzas políticas. Hubo reuniones el año pasado, no me acuerdo ahora cuál era la diputada que lo estaba proponiendo, pero que hubo, llamaron a un montón como de personas del mundo ese. La vasta mayoría eran de la industria, obviamente, porque son los que son más fáciles de encontrar. Y lo que querían era en principio hacer algo con inteligencia artificial. Después se fue delineando algo así como una suerte de observatorio o alguna entidad oficial que pueda comentar cuando pasa algo. Por ejemplo, una institución así lo que haría sería hacer un comentario oficial frente a algo como implementar reconocimiento facial. Entonces haría una recomendación, probablemente no vinculante, sino como esto nos parece que está mal por estos motivos. Y la idea, obviamente, es que tuviera gente de academia, de sociedad civil y de la industria. Entonces, obviamente, la industria es lo más fácil de encontrar. Sí. En academia todo apuntaba a ingeniería, porque en humanidades la tecnología no existe.
y después en gobierno eran por lo general las personas que están vinculadas directamente con la implementación de ese tipo de cosas. Claro, está bien. Y digo, ¿hay una idea de avanzar con eso? Porque yo tengo entendido que la idea es presentar el Plan Nacional en agosto. Claro, lo que pasa es que en paralelo es que surgió lo del Plan Nacional, que viene del lado, no viene de diputados, viene más... No. Del oficial y del Poder Ejecutivo. Bien. Creo que son seis ramas del gobierno, entre ellas obviamente lo capitanea Modernización, sí. Pero después están vinculados, obviamente. Hay otros ministerios, está el Ministerio de Ciencia y Tecnología y está... Claro. Jefatura de Gabinete. Secretaría de... Tenés razón. Claro, ahora por eso son todas esas partes. Bueno, un fallido, sí. No sé, obviamente estas cosas se puede discutir mucho qué tan productivas son, pero están haciendo un buen trabajo de documentar las discusiones en principio. O sea, tenés problemas, siempre tenés desafíos, siempre incluso de cómo formás esas mesas en adelante, pero de lo que se hizo lo están documentando bien, están buscando publicarlo, y si no me equivoco, creo que en julio o agosto hay como una presentación de lo que se avanzó y demás. Sí. En mi experiencia son muy permeables a la participación, el problema es que es muy difícil enterarte de estas cosas si no te invitan, entonces de casualidad te llegó una invitación, terminás ahí, y si no te enteraste cuando publicaron los resultados. Sí, es cierto. Gracias. Bueno, creo que podemos hacer el pase directo a que sea la mesa. Si alguien quiere un cafecito o algo, mientras Valen, querés venirte. Vale.